casar, soy dama de blanco. El sábado, más o menos como a las 8:30 de la mañana, me dirigí al santuario del cobre, por la carretera normal del cobre. Antes de llegar a la parada del castillito, una patrulla para la camioneta en la que yo iba y se sube uno de la seguridad del estado, que no sé cómo se llama, nunca lo había visto, pero sé que es joven, es atrigueñado y es de estatura mediana. Él camina por toda la camioneta y cuando viene hacia atrás, se para frente a mí y me dice, oye, bájate. Y yo le pregunto que por qué me voy a bajar, que quién es él, que yo no lo conozco. Me dice, bájate, que hoy tú no vas para el cobre. Entonces yo me paro y empiezo a decirle a la población para que supieran por qué me estaban deteniendo, para que no pensaran que yo era una delincuente. Yo empecé a decir que yo era dama de blanco, que yo no quería que yo llegara al cobre, que la dama de blanco lo único que hacemos es rezar por los presos políticos. Ya cuando me estaba dirigiendo cerca de la parada de la camioneta, él me aló por el brazo y me metieron en una patrulla. La patrulla se detiene y me montan para un guá de color verde oscuro, con los cristales negros. El guá no tenía chapa y no tenía tampoco el cristal el retrovisor. Me montan ahí los dos que estaban delante, eran dos hombres vestidos de civil con unos pullover de raya. En ningún momento hablaron, en ningún momento dijeron nombre ni nada. Ellos siguen por la carretera, pero se desvían por un camino hacia arriba, suben como una loma, pasamos un puente, no sé decirle qué carretera era, no sé decirle hacia dónde era, porque sinceramente yo no me conozco esa parte por ahí. Sé que me llevaron por una carretera, dimos bastante vueltas, me llevaron para una unidad policial que no sé decir cuál fue porque no la conozco, yo nunca he ido por ese camino por ahí para allá. Y me meten en un... dentro de la unidad por una puerta de hierro pequeña. En ningún momento hablaron conmigo, ni me presentaron delante de un carpeta, no me preguntaron nombre, no me preguntaron carne, no me dijeron nada. Simplemente me quitaron mi mochila donde estaban mis pertenencias y me metieron en el calabozo. Y ellos me dan un refresco de color rosado en un vaso desechable. Me dicen, toma, que por ahí viene el almuerzo. Yo me tomo el refresco y no llego a la media hora que me quedé totalmente dormida, perdí el conocimiento ahí. Ya después trataba de despertarme, no podía despertarme. Cuando medio trato de abrir los ojos, que me toco, que miro hacia el techo, me veo que estoy en ropa interior. Que yo estoy consciente que yo entré al calabozo, me senté en la cama donde ellos me metieron con mi ropa. Tenía puesto una blusa negra y un short negro. Y yo estoy consciente de que yo me senté ahí con ropa. Ya después trato de abrir los ojos, trataba de pararme, no podía pararme. La boca me la sentía entumecida, no me sentía los labios, no me sentía nada. Y abría los ojos se me cerraban solos, estaba adormecida, estaba drogada. Yo estoy consciente que yo caí en ese estado después que yo me tomé el refresco que ellos me dieron. Y en todo momento fueron oficiales vestidos de azul. Sin chapilla, ninguno de ellos tenía la chapilla puesta, que es obligatorio un oficial uniformado llevar su chapilla. Y en ningún momento tenían puesta su chapilla. Entre la dormitela, como yo estaba en el sentido que yo estaba, yo oía que ellos hablaban. Y oía uno de ellos que dijo, esa furia de las mujeres se va a acabar. Mi mochila estaba semiabierta, se había notado que la habían registrado toda. Y me dicen, dale que te va. Me montan otra vez en el guá. Ya no eran los mismos oficiales porque inclusive no tenían ni los mismos pullovers, ya eran otros pullovers de color oscuro los dos. Y al final me dejaron botada en San Vicente. Sé que es San Vicente porque cuando yo camino un tramo, me dice que ve una panadería que dice San Vicente. Gracias a un señor que estaba ahí en la parada que me preguntó si yo estaba borracha. Porque como él me vio en el estado que yo estaba dormitada, me iba de lado, me preguntó si yo estaba borracha. Paré otro motor, ese me dejó aquí en la puerta de mi casa. En cuanto llegué aquí a la puerta de mi casa, toda mi familia preocupada por mí, o sea, no estaba. En cuanto me vieron, que me bajé del motor, me fueron a preguntar dónde yo estaba y ahí mismo me desmayé. Estas son parte de la travesía que recorren las mujeres para poder llegar a la iglesia del cobre, atravesando montes debido a la persecución de la policía política. ¡Lisandra! 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 En la travesía del cobre, desde el sábado no aparece.
y no están ni en hospitales, ni en unidades militares, ni nada de eso en Santiago, Cuba. Mira los perros. Pero, mira los perros. Esos perros no hacen nada, no son tuyos. Estamos contactando con el vecindario para ver si la han visto, han escuchado alguna noticia, alguna muchacha que se haya desmayado. O algo. Ella andaba vestida de negro ese día. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? El sábado. En hora del día, hora de la tarde. Pero si ella pasó por aquí, pasó de noche, porque de día por aquí ella no... De la ropa, en ningún momento yo llegué a utilizar esa ropa, tiene marca de que es semen, tiene semen mi ropa, la pudimos comprobar con una luz fluorescente que es especializada para eso, pudimos comprobar que es semen, una ropa que yo en ningún momento la llegué a usar, porque esta era la ropa que yo iba a utilizar cuando llegara al Santuario del Cobre el domingo en la misa y no la llegué a usar. No, 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 no,